están? Sean bienvenidos a nuestros alumnos. Y bueno, pues hoy tenemos invitados de lujo. Hoy nos acompañan los chicos de la Escuela 118, pero una 118 muy especial, porque ellos nos acompañan desde Guarda la Lagunita del Estado de México. Entonces es nuestra escuela hermana del Estado de México. Y bueno, chicos, me gustaría que ustedes mismos se presentaran, por favor. Si me dicen sus nombres, vamos a comenzar desde allá. Bueno, yo me llamo Macario García Garduño. Después. Yo me llamo Ana Belén Martínez González. Yo me llamo Itzel Rafael Villeda. Mi nombre es Mayra Guadalupe Rosario Aguilar. ¿Y el profesor? Domingo Rosario Guadalupe. Muy bien, y fíjense que si no lo han visto todavía, pues ellos nos traen una sorpresa muy especial. Ellos nos acompañan el día de hoy aquí en el foro de televisión para enseñarnos cómo es la producción de estas calaveritas. Y bueno, ya las traen más o menos preparadas porque el tiempo de televisión pues no nos da para toda la elaboración, pero nos van a explicar cuál es el procedimiento desde el inicio. A ver, cuéntenme, chicos, ¿qué es lo que nos traen el día de hoy? Y váyanme explicando cómo fue que lo elaboraron en su escuela. Bueno, el día de hoy traemos calaveras de chocolate. Lo primordial que realizamos es lavar los moldes. Ok, que son estas, estos moldes que vemos aquí en la mesa. No crean, a lo mejor allá nuestro auditorio ve que es como azúcar. No, son moldes ¿de qué material, saben? Plástico. De plástico, ok. Y entonces en estos moldes, nos decían de este lado, primero los lavamos, ¿no? Ok, después de este procedimiento, ¿qué sigue? Después de ese procedimiento se pone chocolate a baño María. Que ustedes, bueno, ellos ya lo prepararon con anticipación, ¿verdad? Entonces ponemos el chocolate a baño María para que se derrita. Sí. ¿Qué tipo de chocolate utilizamos? Bajío y Alpes. Ah, ok. Un tipo de chocolate que se llama Bajío y Alpes. Muy bien. Después de esto, ¿con qué continuamos, chicos? Metemos a enfriar los moldes para que el chocolate no escurra mucho a la hora de agregarlo. Ah, perfecto. Entonces los metemos al refri para que se enfríen los moldes y nos dices esto es para que cuando le pongamos el chocolate no escurra, porque el cambio de temperatura pues hace que el chocolate se ponga duro, ¿no? Muy bien. Entonces lo ponemos en el molde del chocolate y después… Que el chocolate enfríe un poco. ¿Cómo qué tiempo dejamos enfriar el chocolate? 2 minutos. 2 o 3 minutos, ok. Y entonces el chocolate se enfría y se vuelve sólido, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Después qué hacemos? Pues ya quitamos las ligas y los desmoldamos. Ah, ok. A ver, muéstrenos una. Aquí tienen estas ligas que les ponen. Es para que no se abran los moldes, ok, mientras están enfriando. Ustedes ya traen ahí unos listos. Les vamos a quitar las liguitas para que vean cuál es la forma que toman cuando ya se desmoldan. Ahí ya tenemos uno listo, lo están desmoldando. Fíjense, los moldes ya tienen como que las figuritas por dentro marcadas, todas esas florecitas que vemos. Ellos ya nos los trajeron, ahora sí que listos ya nada más para desmoldar por esta situación del tiempo. A ver si nos muestras esa que ya desmoldaste a la cámara, por favor. Eso es. Ya vieron, ya está totalmente hecha y ya nada más es cuestión de decorarla. ¿Qué es lo que nos van a mostrar el día de hoy, verdad, chicos? Muy bien, entonces digamos que ya vamos en este proceso, ahora sí que con ayuda de la magia atemporal de la televisión, pues ya las tenemos hechas en el chocolate, desmoldadas. Y luego para esta situación de la decoración, ¿qué es lo que vamos a utilizar, chicos? A ver, cuéntenme. Bueno, creo que va a ser chocolate, pero de otro color para la decoración. Ok. Y chocolate para pegarle los ojitos. Muy bien. Papel y papel para la decoración.
Y papel para la decoración ya en las cajitas, porque ustedes no solamente lo decoran y lo preparan, sino que además lo ponen como en una presentación para venta, ¿no? Entonces, estas cajitas pues ya están como listas para entregarse al cliente, ¿no? Entonces, además hasta nos trajeron papel, que esto es para ponerla en la cajita y esto se pueda ya poner en venta. Muy bien, fíjense que atrás ya tienen preparado el chocolate de colores. Van a utilizar un color anaranjado, un color blanco, que esto también es chocolate, nos comentaba, ¿no? Nada más que es de color. ¿Cómo elaboran el chocolate para que tome un color? Mire, este ya es comercial, ya así se adquiere en el mercado, para no tener nosotros que hacerlo. Ah, pero este ya no es trabajo nuestro, ya se compra así para... Muy bien, ¿y hay de todos colores? Sí, de todos colores. Ah, muy bien. Le comentaba yo a mis alumnos hoy por la mañana que esta actividad pues es prácticamente rural, no es tan industrial que digamos, porque el contexto de donde venimos pues a lo mejor no tiene para ello, ¿no? Este proyecto prácticamente primero de enseñanza-aprendizaje para ellos, y ellos a la vez que lo dupliquen en sus casas familiares y hasta pueden crear su microempresa. Entonces ya para la decoración se lo dejo para ellos. Muy bien, entonces ya tienen este chocolate de colores y nos van a mostrar cómo lo están colocando. Y mientras allá, ¿me recuerdas tu nombre? Macario García Cardona. Macario, tú cuéntanos, ustedes vienen de un laboratorio en específico de la técnica 118 del Estado de México. Cuéntanos qué laboratorio es y qué otras cosas hacen en ese laboratorio. Es de PESIA. Ok, ¿qué significa? Producción e industrialización de alimentos agrícolas. Ok, entonces, ¿y qué más hacen en este laboratorio además de estas calaveritas que nos vienen a mostrar? Paletas de chocolate, nieves, chiles en escabeche. Ok. Y aquí mi compañera que diga. Este dice que creo que ya dijiste todo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y ustedes de qué grado son? Yo soy del grupo de tercer grado, grupo C. Ok. O sea que ustedes ya han tenido 3 años este laboratorio. ¿Cuál ha sido el proyecto? A ver, empezamos con Macario. ¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado en este laboratorio? El mío, ate. ¿El ate? ¿De qué sabor hicieron el ate? De tejocote. Ah, ok. Que por cierto, el ate de tejocote lo trajeron para la exhibición del año pasado del CONACYT, ¿verdad? Uh-huh. Que por cierto, no se olviden que vamos a estar ahí presentes en noviembre. Igual ustedes, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si ustedes, pero la técnica 118. Entonces, el ate de tejocote. ¿Y cómo es la producción de este ate? Bueno, pues primero recolectamos los frutos. Ese pues se da en nuestro municipio. Ese uh-huh. No hay que comprarlo ni nada. Uh-huh. Ese nosotros lo obtenemos. Ok. Y ya... O sea, en los árboles se da, uh-huh. ¿no? En los árboles de tu municipio es originario el tejocote. Uh-huh. Muy bien, y después que lo recolectan, ¿cuál es el procedimiento? Pues lo lavamos, después lo molemos y después lo ponemos a cocer, le quitamos las semillas, lo molemos y ya después lo colocamos en los moldes para que se enfríe. Muy bien. Luego lo retiramos. Ah, perfecto. Fíjense, nos hizo una descripción bien rapidísima de cómo es la producción de este ate. Y mientras estamos viendo aquí la decoración que ya están haciendo las chicas, le pusieron la decoración de la parte de arriba de la cabeza de esta calabrita de chocolate y la boca. Y también con el chocolate le están pegando, a ver si nos muestran a la cámara, eso es. Le ponen un poquito de chocolate a la parte donde está el ojito. Y ahí le colocan esta estampita y esos son los ojitos de la calavera. Es papel metalustre. Ok, entonces fíjense con qué habilidad, acá sí, si podemos enfocar a la otra chica, ella cómo está poniendo el chocolate
con una habilidad impresionante, ¿eh? La figura. Muy bien. Bueno, y mientras también cuéntanos acá en lo que acaba. Muy bien. Ya tenemos la tercera calaverita ahí lista y vamos con la cuarta. Muy bien, entonces, muy bien, cuenta, de este lado, aquí las chicas están entretenidas haciendo los ojitos, poniendo la boquita y la cabeza de las calaveras. Muy bien, fíjense cómo es toda un diseño de la boca, la cabeza, ya tienen como una cierta práctica. ¿Cómo les salió? A ver, tú cuéntanos. ¿La primera vez que hicieron esta figurita les quedó así o hay que tener práctica? No, pues la verdad a mí en lo personal no me quedó, porque la saqué, le quité el molde antes de tiempo. ¿Y se rompió? Ajá. ¿O qué le pasó? Se rompió, se estrelló. Okay. ¿Y entonces qué hiciste? Pues dijiste, ni modo, ya me como el chocolate. No, pues lo volví a fundir. Ah, ok, o sea, tiene remedio, uh-huh. ¿No? Hay que empezar, ahora sí que desde el principio... Y intentarlo nuevamente. ¿A la segunda ya te quedó? Ya. Ah, perfecto. Ya me explicó el maestro. Muy bien. Ahí tenemos ya una finalizada. ¡Ay, miren! Tiene mi nombre. ¡Qué lindo! A ver, se las enseño. Ahí está. Miren, soy yo. Muy bien. Ahí quedó. La voy a poner aquí porque yo tengo mucho calor en las manos y si no me voy a quedar con la mitad del chocolate. Mientras, ya que tienes el micrófono, tú cuéntanos, ¿cuál es el proyecto que más te ha gustado en estos 3 años? Pues a mí me gusta más el de realizar calaveras. Ah, o sea, este proyecto, sí. Es el que más te ha gustado, ¿por qué? Bueno, porque aparte de que el chocolate es muy rico, bueno, pues me gusta adornarlos. Ah, fíjate, y además vimos que tú tienes la habilidad para esto del adorno, ¿verdad? ¿Te gusta mucho? ¿Te gustaría dedicarte algún día a la repostería o tener un micronegocio, como decía el profesor? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Pasamos con tu compañera, por favor. Tú cuéntanos cuál es el proyecto más que dijiste, esto es lo mío. Sí, también, como dice mi compañera, me ha gustado mucho realizar también las calaveras de chocolate porque pues me llama la atención decorarlas también. Ah, ok, también te gusta. Ah, ¿tú ya hiciste una en casa? No la he practicado. Ah, pero dices, ahora para noviembre todas las pongo yo, ¿no? Muy bien, y ya vimos que además vienen personalizadas, así que una para cada miembro de la familia, ¿verdad? Muy bien, y dijimos, y además el chocolate, que bueno, nadie desprecia un buen chocolate, ¿verdad? Bien, ¿quién sigue? Por favor, cuéntanos, ¿cuál es el proyecto favorito? Bueno, pues mi proyecto favorito es el de las paletas de chocolate, que igual ¿qué? Las elaboramos allá en el laboratorio de tecnología. Ah, ¿y como de qué tamaño eran las paletas? Eran pequeñas, grandes, medianas. Muy bien. ¿Y cuántas paletas hiciste? Sí, hice varias. ¿Sí? ¿Como más o menos? No sé, unas... Ay, fíjense, o sea, tú ya tenías paletas como para vender. Sí, las vendimos, comercializamos en la escuela y ahí las estábamos vendiendo y todos las compraban porque estaban muy ricas igual. ¿Qué figura tenían estas paletas? Habían corazones, también hicimos banderas de lo del 16 de septiembre, les pusimos los 3 colores, habían las banderas, habían libros, habían corazones de diferente tipo y flores. ¿Todo de chocolate? Sí, con arroz inflado. Ay, no, imagínense. Bueno, aquí ya nos antojaron todo eso, ¿eh? Todo se oye delicioso, pero como que ustedes se especializan en las cosas dulces, ¿no? ¿Qué salado o qué comida que no tenga azúcar han preparado? Chiles en escabeche. Ah, los chiles en escabeche. ¿Y qué tal? ¿También los comercializaron? No, eso los hicimos nosotros para practicarlos y saber cómo se hacían... los chiles en escabeche y también pues los llevamos a nuestras casas y ya nuestras mamás
ya les explicamos cómo y también los pueden hacer para que ya no compren también. Ah, o sea que ahí hay un ahorro para el hogar. Ajá. Muy bien. ¿Tú querías agregar algo con respecto a los chiles en escabeche? ¿Qué tal quedaron? ¿Riquísimos? Sí, demasiado. Y por eso decía, mamá, pues ahora me los haces, ¿verdad? Que no se quede ahí. ¿Cómo es la preparación de los chiles en escabeche? A ver, cuéntame. Por favor. Primero compramos los chiles, Zanahoria, verduras, si le podemos agregar si queremos. También compraron nopales y así varios tipos de verduras. Y los lavamos primero y ya después los pusimos en agua a hervir, les pusimos todo lo que son las hierbas de olor, y ya se fueron cocinando y ya tomaron otro color, otra textura y otro olor, y ya obtuvimos, bueno, hasta el final obtuvimos los chiles en escabeche. Ah, muy bien, o sea que lleva todo un procedimiento, ¿no? Desde la elección de los materiales correctos, las verduras correctas. Si quisiéramos hacer esto en nuestras casas, ¿cómo qué verduras nos recomendarías? La zanahoria, la coliflor, los nopales. Sí, también. Ah, fíjense, muy nutritivo, ¿no? Porque son verduras con muchas vitaminas y minerales. Y bueno, de este lado vamos a empezar con el último proceso, que es el empacado, ¿no? Vamos a dejar un poco las manos libres para que los chicos puedan, metemos las calaveras en estos estuches que ya nos traen preparado. Y luego las llenan un poquito de papel, pero esto ya es como más en el asunto del decorado, ¿no? De que se vea bonito. Ahí tenemos, a ver, déjenme ver los nombres. Ahí está Germán, ahí está Ana, ahí estoy yo, muy bien. Eso es. Y a ver, este es del licenciado, ya está aquí. Ya está para nuestra ofrenda del Día de Muertos. ¿Quién más tenemos de aquel lado? Ahí está Alejandro. Muy bien. Entonces, pues chicos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Vienen de lejos, ellos sí vienen de lejos, ¿verdad? A ver, por ahí, quien tenga las manos libres, platíqueme cuánto tiempo se hicieron para llegar hasta acá. Pues nos hacemos 3 horas. Sí, desde donde venimos está retirado. Ok, recuerden que ellos vienen de Guarda la Lagunita, en el Estado de México. ¿Hay algún punto de referencia que nosotros podamos tomar? ¿Hay algo cercano que puedan conocer las personas que nos estén viendo para situar su comunidad? Pues está en el municipio San José del Rincón. Ah, ok, está cerca del municipio. Ah, donde llegan las mariposas monarcas, que es muy conocido este lugar. Bueno, está cerca de este sitio, ¿no? Bien, chicos, pues antes de terminar el programa, me gustaría que ustedes enviaran sus saludos para todas esas personas que dejaron en casa, para todos aquellos que los están viendo ahora desde este canal de televisión. Por favor, vamos a empezar de aquel lado, hacia la cámara, tus saludos. Bueno, yo especialmente quiero mandar un saludo para mi familia y para mi grupo que es Tercero B. Muy bien. Yo le quiero mandar saludo a toda mi familia, mi mamá, papá, hermanos y a mi grupo igual, Tercero C. Bueno, yo quiero darle un saludo o mandarle un saludo a mi mamá, a mi papá que pues no se encuentra aquí, a mis hermanos y pues en especial a mi grupo de Tercero C. Muy bien, finalmente. Mis saludos son para toda mi familia, mis tíos que ahorita a lo mejor me están viendo en vivo. Mándales un saludo. Hola. A mis hermanas y darle las gracias a mi papá, a mis papás por apoyarme y al mejor grupo de la escuela, que es segundo C ahora. Ah, muy bien. Digo, segundo B. Ya, ya segundo se confundió. B. Bueno, dice segundo C y segundo B también, no, ¿verdad? Segundo B. Ok, muy bien. Y el profesor que también ya está... Terminamos con la última, ¿verdad? Nos podemos ver aquí nuestra colección de calaveritas de chocolate. Vamos a guardar la última para que queden ahí muy bonitas.
Muy bien, y bueno, mientras esperamos que el profesor nos guarde esta, vamos también a agradecer nosotros a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos los programas. Y un agradecimiento a todos los directivos de la Técnica 118 del Estado de México, nuestra escuela hermana allá en Guarda la Lagunita, porque, bueno, pues nos dieron las facilidades para que hoy estos chicos nos pudieran acompañar y pudiéramos hacer este programa de exhibición de lo que ellos hacen en la técnica 118. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? ¿Ya no? Muy bien. Por favor, profesor. Sí, bueno, pues agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, a todo su personal que gracias a esta apertura, pues el recibimiento que tuvimos ya con él, vaya, se siente uno muy a gusto. Le comentaba yo a mis alumnos que dejó de hacer lo que estaba haciendo el licenciado Manuel Salgado Cuevas para atendernos. El gusto es recíproco, ¿no? Él, cuando ve un uniforme diferente al que porta secundarias técnicas en el Distrito Federal, pero el escudo es el mismo. Entonces, me siento muy contento. Saludos a secundarias técnicas. Hoy, la zona 26, pues creo que está de fiesta. Ahí con el profe Pacheco, Ismael Pacheco Soto. Si nos está siguiendo en vivo con todo el personal que en estos momentos es posible que continúen en la reunión, saludos. Ya vieron esta presentación, esta exhibición. Y bueno, los nervios siempre existen, tenemos sangre y sentimientos y de ello a veces nos equivocamos un poquito, pero estamos haciendo presencia y espero que no hayamos hecho algo que nos avergüence, sino todo lo contrario. También saludos a toda mi familia, a todos aquellos que han confiado en Domingo, y si confían en Domingo, pues también sus seguidores, digamos, que son los alumnos, la materia prima de nuestro ejercicio diario, y creo que hoy, una vez más, me siento a gusto. Pues nosotros les agradecemos mucho acompañarnos el día de hoy a los chicos y al profesor que vinieron, ya escucharon desde muy lejos, para acompañarnos en este estudio y hacer este programa especial. Yo soy Alma Rangel y no se olviden que nosotros continuamos con más programación aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. ¡Adiós! ¡Nos vemos!